Bueno, estamos acá en Carora, pues prácticamente nadando en aguas negras, producto pues de la desinversión, de la ineficiencia, de la incapacidad del gobierno regional, quien ha sido inoficioso en lo que ha sido la solución de los problemas de las redes cloacales del municipio de Torres, específicamente de la ciudad de Carora. Hay 28 casos similares de botes de cloacas, de colapso de cloacas en toda la ciudad. Y bueno, los más significativos, por supuesto, el sector La Greda, El Roble, Calle Lara Parte Alta, entre tantos sectores que están nadando en aguas negras y también sectores que tienen más de 8 años con ese problema. Caso de la calle Rómulo Gallegos del sector Manzanares, caso Campanero, que tiene ya aproximadamente casi 8, 9 años con ese problema de bote de cloacas, colapso de red cloacal. Y que lo lamentable de esto y lo preocupante es que esta situación está generando problemas en la salud de los habitantes, problemas de piel, problemas pulmonares, respiratorios, etc. El llamado, por supuesto, es con contundencia, con fuerza, a Hidrolara, al gobernador del estado Lara Adolfo Pereira. Radio Asamblea Nacional es noticia.